estamos muy contentas por el triunfo. Fue el primer partido que ganamos. Y sí, estamos muy contentas porque fue un logro. ¿Esperaban por ahí una victoria tan rápida o por ahí estaban ahí un poco expectantes? No, estábamos expectantes, no sabíamos lo que iba a pasar. Claro. Tampoco conocemos a los equipos porque es nuestra primera experiencia, pero logramos ganar, por suerte. ¿Cómo fue el partido? ¿Fue un partido duro, un partido luchado? No, fue un partido normal, no fue tan duro, pero obviamente todas corrimos y pusimos lo mejor de nosotras. Seguro, me imagino que está bueno esto, porque usted hace mucho tiempo que viene entrenando, pero está bueno empezar a conocer a rivales, empezar a conocer otras jugadoras. Sí, obviamente, está bueno encontrarnos con otras chicas que también comparten lo mismo que nosotras, lo mismo que practicamos, así que sí, estuvo bueno. Sofía, bueno, para conocerlas un poco más, está bueno también que cuenten un poco de su experiencia personal. Contanos por ahí cuántos años tenés, hace mucho que te interesa el fútbol. Bueno, yo tengo 17 años y de chiquita que me gusta el fútbol, nomás que antes, bueno, como no se practicaba la disciplina, tenía que hacer otros deportes, pero cuando se empezó a practicar y a ser tan común, arranqué y me gusta. Está bueno porque se habla por ahí un poco de fútbol femenino a nivel nacional. Está bueno que los clubes de aquí de San Carlos le den un espacio a todas ustedes que se están asomando. Sí, no solo a nivel nacional, sino que también en todo el mundo se hizo como común el fútbol femenino ya desde hace años, nomás que acá en la Argentina como que se hizo más común ahora en estos últimos años. Seguro. Sofía, ¿cuál es tu puesto? Juego de 9, como ella, las dos. Claro, bueno, justamente, hablando de nueve, hablando de goleadoras, estamos con Ariana Verón. Ariana, te voy a preguntar un poco del partido de Nobleza, pero también te quería preguntar, ya que te tengo enfrente. Dale. Vos hiciste el primer gol en la historia del fútbol femenino, me imagino que eso también es muy importante para vos. Sí, sí, personalmente creo que era algo que deseaba mucho, al igual que jugar a la pelota ya desde muy chica. Siempre quise y bueno, acá en lo que es San Carlos no se me daba la oportunidad porque bueno, ninguno de los clubes tenía lo que era esa disciplina, así que bueno. Y lo que es personalmente, el gol fue algo que bueno, deseaba mucho y era uno de mis sueños que me había planteado a principio de año, y lograrlo la verdad que fue muy, muy emocionante. Y además cabe destacar que lo que significa argentino para mí también es demasiado. Seguro. Ariana, ¿cuántos años tenés? Tengo 19 años. Bien, ¿vos practicaste otros deportes acá? Sí, en el club yo de chiquita, desde los 5 años que venía practicando taekwondo, habré practicado alrededor de 11, 12 años y bueno, después cuando se dio la disciplina en lo que es fútbol, dejé para jugar al fútbol porque bueno, fue algo que siempre deseé y soñé de chica y no me iba a perder la oportunidad. Seguro, no sé si por ahí tomás dimensión porque sos muy chica, pero cuando pasen muchos años, los libros de historia dirán que vos hiciste el primer gol en la historia de una disciplina que seguro va a crecer muchísimo. Sí, ni hablar. Esto es el inicio y bueno, paso a paso vamos mejorando de a poco, pero nada, vuelvo a recalcar que lo que es la institución para mí es algo muy importante y bueno, más importante también fue marcar el primer gol de la historia de lo que es esta disciplina. Seguro. Así que nada, contenta. Seguro, Ari, me imagino que también muy cómodas porque hay un grupo muy lindo que se está formando acá, muchas chicas que además que se están sumando. Sí, ni hablar, la cantidad de chicas que cada vez vienen son mayores, tenemos un grupo grande de 40 o 50 jugadores, así que nada, contenta en lo que es nivel personal, grupal y lo que es el crecimiento de la institución día a día. Seguro. Chicas, muchas gracias y bueno, seguramente las tengamos aquí pronto jugando un partido oficial. Dale, espero que en algún momento podamos jugar de local y bueno, que vengan a ver y a hinchar a lo que es argentino.